Estamos aquí en el precioso pueblito de Jayuya, Puerto Rico. We are in Jayuya, Puerto Rico, currently on vacation for a few days. Esos son los tres picachos allí, esos que ven allí al frente. Three of the highest peaks in Puerto Rico. Estamos aquí dándole un paseíto. Just give you a quick sneak peek. Aquí estamos paseándolos por Jayuya. Quiero mostrarle algo. Ya prontito vamos a ver cómo se granan los gandules en Puerto Rico. Okay, that's just cars going by and their loud music. That is heard everywhere here in the island. Aquí en la isla, ¿verdad? Escuchamos mucho eso, los carros con sus bocinas muy fuerte, música fuerte. Pero aquí les voy a mostrar cómo se granan los gandules frescos. Estaban en el palito esta mañana y aquí ahora están granándose. This is the way we do our cooked dry peas when we make our arroz con gandules. This is what we use. These are the peas that we use. Estos son los gandules que usamos para el rico arroz con gandules. Están ahí fresquecitos. Y granándolo está mi suegra, Ángela Heredia Reyes. Está aquí granando los gandules, una experta, lleva varios años haciendo esto, Gela. Toda la vida, quiere decir que más de 50 años, ¿no? Por ahí. Y aquí los van poniendo, fresquecito. Nice and fresh cooked dry peas. Or these are the dry peas. Y mi suegra dice, ¿verdad?, que cuando están fresquecitos así, acabaditos de granar, para hacer el arroz, ella no los ablanda, ¿verdad? Solamente los sofríen en la olla con todas las especias. Como son tan fresquecitos, tan tiernecitos, no hay que ablandarlos. Because they're fresh, we do not need to boil these or pre-soak them. We just cook them in the pan with all our spices and sofrito. Add the rice and then our water. And they are delicious. La única vez que ella dice que los ablanda un poquito es cuando ya están en el freezer unas cuantas semanas congelados. Pues le da un hervor, ¿verdad? Un poquito, un par de minutitos los hierve. Y rapidito hacemos el arroz. Ok, así es que disculpen, siguen pasando carros con música, es inevitable. I apologize, all the loud music, there's just cars going by. So I just wanted to share this wonderful experience that I'm having here in Puerto Rico. Quería solamente compartir de estas bellas experiencias que estamos aquí disfrutando en la isla de Puerto Rico. Así que para toda mi gente, este cortito video, espero que se hayan gozado, disfrútenlo. Y será hasta la próxima. Esto es Cocinando a su Punto. Me despido ahora. Dios me los bendiga a todos y que sigan disfrutando de estos días navideños.